Domingo García, comerciante del mercadito campesino, explica los precios de los productos que ofrecen y confirma que es una opción más económica para los costeños. Comparado con los demás precios, este precio es más bajo. Es más bajo, de la feria es más bajo. ¿De cada cuándo ustedes vienen aquí a vender? ¿No? Cada 15 días estamos aquí. ¿Cada 15 días? Sí. Sí, además del queso, la crema, ¿cómo está? A 30. ¿30? Sí, crema dulce, sí, también es... El precio varía por la calidad. ¿Este producto dónde lo traen ustedes? De la finca, es producido por nosotros mismos. Somos los productores. Pues. La comerciante de carne de res del mercadito campesino, Marisela Flores, confirma que su producto es de calidad y sobre todo genera menos gastos a sus consumidores. Posta 65, costilla 45, carne con hueso 30. Comparado con el precio normal en los mercados, ¿es más barato? Sí, claro. ¿Cuánto es la diferencia que se paga? Bastante, está 20 córdobas la diferencia. ¿20 córdobas? Sí, por lo menos en la posta, en lo que es la costilla, 15 córdobas. O sea, las personas vienen de aprovechar cada vez que se... Así es, ellos vienen a aprovechar los productos frescos que nosotros traemos y más baratos, rebajados. Porque lo vendemos directo al consumidor también. ¿Qué quisiera para hacer queque? Pedazo de carne de cerdo para los nacatamales. ¿Lo encontraste barato? Claro que sí. Ahora, comparado con el precio del mercado al otro lado, aquí es bastante favorable venir a comprar. Cuando uno lo encuentra, es bastante favorable, porque en el mercado es una diferencia de 15 córdobas por lo menos.